Son muchas las personas que hablan sobre la existencia de un lago interior en la montaña de Montserrat. Por lo tanto, deberíamos de preguntarnos qué existe de mito y de realidad en relación a la existencia de un lago en el interior de la montaña de Montserrat. Yo, bajo mi criterio, por todo lo que he podido estudiar hasta el presente momento en la montaña de Montserrat, yo soy partidario de la existencia de este lago en el interior de la montaña de Montserrat. Y cuando digo que creo en su existencia, creo a partir de muchas evidencias que he podido observar con mis propios ojos. Desde hace ya siglos que son muchas las personas que intentan encontrar el acceso al lago interior. Yo he hablado con personas muy mayores, auténticos montserratinos, como el señor Manel Ricard, que ya en los años 70 volvían locos a los monjes de Montserrat, sobre todo al padre Basili, que en paz descanse, preguntándole si tenía información de dónde se hallaba la entrada hacia el lago interior. Y el padre Basili lo único que les pudo decir es que en el monasterio de Montserrat no existía ninguna documentación al respecto de la localización de la entrada, pero que sí existía una narración documentada por el abad de Montserrat, Miquel Muntadas, en el año 1846, donde el abad Muntadas, en el capítulo quinto de su libro sobre Montserrat, narra la epopeya que realizó el padre Gerard Juana en el año 1806, cuando con un grupo de hombres de la zona de Coibató, con los mejores hombres de la zona, se adentró por el interior de la montaña de Montserrat hasta llegar por debajo de lo que él consideraba que era la ermita de Santa Ana. Estamos hablando de 2 kilómetros caminando por el interior de Montserrat, desde la cueva del Sal Nitra, dirección norte, hasta nada menos que llegar por debajo de la ermita de Santa Ana. Y esto es una epopeya alucinante. Esto realmente supera el viaje de Julio Verne al centro de la Tierra, porque en este caso estamos hablando de una narración verídica. No se debe de cuestionar la veracidad de esta fuente historiográfica en la medida que estamos hablando de un monje benedictino. Y en un principio a la abadía de Montserrat no le interesa que nadie, y mucho menos los miembros de su propia orden, se dediquen a crear narraciones fantásticas sobre Montserrat. Solamente tenéis que ver lo que sucedió en 1942, después de la batalla de Francia, cuando Heinrich Himmler
el jefe de las Schutzstaffeln de las SS, se presentó en Montserrat buscando el Santo Grial. Y en aquella época no existía ni el internet ni las televisiones. Y sin embargo, Heinrich Himmler terminó en la abadía de Montserrat buscando, vete a saber el qué. Por lo tanto, os puedo asegurar que esta narración es verídica. Y tan verídica que puedo asegurar por muchas razones que realmente llegaron hasta poder contemplar un gran cañón que se halla en el interior de la montaña de Montserrat, un torrente de unas dimensiones descomunales, similares al Gran Cañón del Colorado, donde pudieron contemplar con sus ojos, totalmente aterrorizados, como así lo narra el padre Juana, cuando contemplaron que debajo de aquel gran cañón corría un río con un caudal descomunal cuyas aguas hacían un ruido atronador. Y este hecho les aterrorizó, pero no por ello intentaron seguir adelante. No pudieron seguir adelante porque tenían que construir una pasarela para poder salvar este obstáculo. Imaginad que llegáis a un precipicio y después del precipicio hay una caída aérea y después encontráis ya otra vez el plano horizontal, pero tenéis que salvar este torrente, este cañón. Y resulta que no llevaban material, no llevaban madera, ni les había sobrado cuerdas. Al no poder seguir adelante, lo que decidieron fue parlamentar entre todos y decir, bien, ¿qué hacemos? No podemos seguir por aquí. Entonces lo que hicieron, pues, fue retroceder por los mismos pasos por los que habían accedido, en la medida que habían dejado equipados estos pasos con cuerdas. Lo que quiere decir que estas cuerdas aún siguen allí dentro. ¿Y por qué siguen allí dentro? Porque esta expedición la realizaron en el año 1806 y en el año 1811 la abadía de Montserrat es destruida a sangre y fuego por las tropas napoleónicas. Es decir, que durante un periodo de tiempo acontece la guerra de la independencia. Después el padre Juana lo envían a Nápoles y allí muere, como dicen, en una feliz vejez. Posteriormente, el abad Muntadas intenta contactar con algún sobreviviente de los que habían acompañado a padre Juana al interior de la montaña de Montserrat. Pero el abad Muntadas cuenta que los busca uno por uno y resulta que todos los miembros de la expedición que habían acompañado al padre Juana habían fallecido sin poder mostrar a ninguno de sus descendientes dónde se hallaba esta boca de entrada que debe de estar en la cova de Alsanitra. Entonces lo que aquí ocurrió es que ni el padre Juana ni ninguno de los que le acompañó dejó constancia de la entrada de la boca que conducía al interior de la montaña de Montserrat. El padre Juana sí dejó constancia, pero como os he dicho, todo fue quemado con la biblioteca de Montserrat y posiblemente porque únicamente nos ha llegado este pequeño extracto.
y posiblemente pudo llegar a ver el lago y poder ver otras maravillas que lamentablemente no podemos conocer porque toda esta fuente historiográfica pues fue pasto de las llamas. Hay un detalle muy importante y dice el padre Joana que se percató de que cuando llueve en Montserrat, muchos tramos de los torrentes, lo que yo denomino la ingeniería hidráulica, en muchos tramos el agua desaparece, lo que quiere decir que se filtra hacia abajo. Y también se percató que existen unas válvulas de escape que en los pueblos de la zona, en Coibató y en Monistrol, denominan las fonts mentiredas, las fuentes mentirosas, lo que quiere decir que se trata de fuentes intermitentes, y la función que cumplen estas bocas de salida de agua es la función de corregir el nivel del agua del lago interior. Es decir, cuando el nivel del agua del lago interior sube, las fuentes mentirosas se ponen en funcionamiento y desalojan el agua hasta equilibrar el nivel. Por lo tanto, estamos hablando de auténtica ingeniería hidráulica. No estamos hablando de una casualidad de la naturaleza. Y debemos de valorar la valentía de estos hombres, por lo que debemos de reconocer el gran mérito que realizaron en el año 1806 al adentrarse en el interior de la montaña de Montserrat a través de una de las bocas del San Nitre y llegar, que sepamos, porque no sabemos otros itinerarios que realizaron en el interior, porque únicamente nos ha llegado este extracto, es decir, una de las rutas desde el San Nitre hasta llegar por debajo de la ermita de Santa Ana, que estos son unos 2 kilómetros más o menos, pero imaginad lo que son 2 kilómetros debajo tierra, salvando obstáculos terribles. O sea que estamos hablando de una auténtica proeza que hubiera sido el sueño de Julio Verne, en la medida que el viaje al centro de Montserrat sí es una historia verdadera, porque tenemos esta narración verídica del padre Joana, y el viaje al centro de la Tierra aún está por demostrar.